Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Amberes, no es Eindhoven, no es Londres, tampoco es Berlín, pero un poco de todos esos sitios vamos a hablar esta noche, porque vamos a hablar de la operación Market Garden. La operación, pues, para poder vadear el Rin y acabar con la guerra rápidamente. Bueno, supuestamente acabar con la guerra rápidamente en una cosa prácticamente 4 meses o 5, pero bueno, al final eso no salió como esperaban, y de todo eso vamos a hablar. Y para hablar de todo ello, pues tenemos aquí a Hugo Cañete, arroba Hugo A. Canete, de grupo de estudios de historia militar, gem.es. Buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, Sierra España, desde la calurosísima Málaga, Goyo. ¿Calurosísima? ¿A cuántos grados estáis? Pues no debemos estar más de 30, pero con la humedad, pues imagínate. Bueno, pues... un poco como el Caribe, madurando aguacate. Bueno, y bueno, y aquí tenemos digamos que al protagonista de esta noche, porque va a ser el que va a llevar la voz cantante, y Hugo y yo vamos a tratar de malearle, ¿no? Tenemos a Javier Beramendi, Tamtam Beramendi en Twitter, por supuesto, y que también forma parte del grupo de estudios de historia militar, gem.es, con H después de la E. ¿Y qué tal? Buenas noches, Javier. Pues nada, buenas noches, hombre, lo de experto vamos a dejarlo. Menos mal que los colores no se ven por la radio, porque me sonrojaría. Sí, no, hombre, no. Y por empezar llevando la contraria, yo España prefiero dejarla abierta por ahora. Bueno, vamos a verlo. No sé si lo habéis publicado ya o ibais a publicarlo ya, una publicación sobre un libro sobre la operación Market Garden, ¿no? Bueno, pues más que libro, yo creo que es una especie, estamos intentando trabajar en un proyecto que puede ser interesante, que es una especie de catálogo de mapas, y sí, tenemos un poco ir reproduciendo por varias tandas, en varias tandas, lo que es la batalla de Argen, pues intentando cartografiar un poquito los detalles, ¿no? Ir un poco más algo más preciso, más concreto que lo que son los mapas que traen todos los libros, más que nada pensando en un acompañamiento a la lectura, porque realmente texto queremos poner el mínimo imprescindible para que se entienda por encima, pero sobre todo queremos que sea un acompañamiento a la lectura. De todos modos, sobre esto sí tenemos algo más de información en la página nuestra, en www.gem.es, en la pestaña proyectos, pues ahí hay un pequeño ejemplo de uno de los primeros mapas que hemos hecho y estas cosas. Sí, yo he sido testigo de, bueno, que lo he tenido en mi mano, pues alguno de esos mapas, y aparte de que, pues, digamos que los movimientos están pues muy detallados paso a paso y cuáles fueron de cada unidad, sobre todo lo que a mí me llamó muchísimo la atención es que la base topográfica es la que utilizáis en el la que utilizaron directamente los aliados, ¿no? Sí, es la que hemos encontrado para la parte que se refiere a Argen, a la batalla de Argen, y también hemos encontrado una que nos servirá de la misma época para lo que es la parte de la batalla de Nimega, de la 82 a la transportada. Para la 101 nos está costando un poquito más, pero bueno, estamos buscando, seguimos trabajando en ello. Sí, porque esa base, digamos que le hicieron es profeso para esa operación, o sea, sí. Digamos que es que eso no cogieron nada heredado, prácticamente no había nada heredado, o sea, si sí, hicieron... Vamos a ver, son mapas que elabora el Servicio de Ingenieros de los Estados Unidos,
y son mapas de 1943, es decir, no se hacen pensando en la operación, porque están hechos un año antes de que se... están hechos antes del desembarco de Normandía, pero digamos que se enmarcan en un marco más amplio de cartografiar toda Europa, todo, digamos, todo el escenario europeo, que es donde pretenden hacer la campaña, digamos, abrir el segundo frente. Entonces, bueno, pues hicieron un trabajo ingente, por lo que sé, se basaron en los mapas que había. De hecho, hicieron una de las cosas que habían hecho los alemanes en 1940, que fue comprar los mapas Michelin, sí, que eran los más detallados que había. Y bueno, pues son mapas bastante majos, son mapas con bastante detalle. Bueno, que me imagino que los actualizarían con fotografía aérea y tal, ¿no? También se utilizó, de hecho, una de las curiosidades del mapa que utilizamos como base para Argen es que el puente no está, porque en 1943 estaba volado y lo reconstruyeron los alemanes antes de la batalla. Entonces, bueno, pues ahí hemos tenido que hacer un pequeño parche. Borrarlo. De estos mapas, o sea, acceder a estos mapas, ¿realmente puede acceder cualquiera? O sea, que habéis tenido que... ¿Qué ha sido lo más difícil para realizar los mapas para vosotros? Pues, ¿te refieres a lo que son los mapas de base? No, en general, el mapa. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Seguir los movimientos de cada una de las unidades o la cronología? ¿Y había en algún momento no coincidía, había, sabes, que no entraban en conflicto las versiones de unos y otros? O no sé, ¿qué ha sido lo más difícil para realizar estos mapas? Está siendo, porque seguimos trabajando en ello. Y la verdad es que lo más difícil con lo que te encuentras, con respecto a la batalla del mismo Arnhem, es el orden de batalla alemán. Por mucho que el libro de Robert Kershaw, que es uno de los que hemos utilizado como base de trabajo, Nunca Nieva en Septiembre, que ha publicado Platea hace poco, pues tiene unas buenas descripciones de Orbat. Hay muchas versiones y hay muchas divergencias con respecto a el encuadramiento de batallones concretos. Y bueno, pues ahí nos ha dado muchísimo trabajo. Por el lado británico, pues hemos tenido la suerte de que hemos dado con los informes oficiales. Entonces, marcan toda una serie de coordenadas que son las mismas coordenadas que utilizan los mapas. Entonces, bueno, pues ahí hemos tenido algo más de facilidad. Y luego, sobre todo, es encontrar la lógica en algunos de los movimientos, porque, bueno, hay veces que trazas la flecha, como quien dice, ¿no?, y te encuentras con que van a parar a un sitio totalmente que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, pues ahí ha sido un poquito más complicado, hemos tenido que trabajar un poco. Siempre hay huecos en las descripciones de la batalla. Entonces, bueno, pues no sabes, hemos intentado reorganizarlo. Siempre hay algún tramo que te lo tienes que imaginar más o menos, ¿no?, para ver un poco pues por dónde se han podido desplazar. Ha sido complicado, la verdad es que hay que tomar algunas decisiones en función de la información que se tiene. Sí, rellenar pues eso, agujeros, como has dicho, intentar interpretar por dónde vinieron, por dónde han terminado, en fin, pues eso. Rellenar agujeros e intentar completar la serie, pues digamos, la serie de información. Y hay otra parte importante que no ha dicho Javier y que además en gran parte es responsabilidad suya, que es una vez que se plasma en una serie de movimientos a lo largo de las horas del día en un mapa, detrás de eso hay un trabajo muy grande de investigación que se plasma en unas tablas donde se comparan las distintas fuentes y es donde te estás dando cuenta de las incongruencias. Claro. Y eso a lo largo de toda la operación Market Garden pues supone muchas tablas y muchos folios de Word, que es un trabajo de investigación previo monumental, porque encontrar los mapas en sí ya ha sido un milagro, pero una vez que has encontrado el mapa, a plasmar toda la operación en un mapa lleva detrás un trabajo bastante grande y en este caso se le debe a Javier más que a nadie la investigación previa. Claro, a eso me refería, a esa dificultad de pues encontrar las incongruencias y luego decidir, porque encuentras las incongruencias y decir,
cuál es la versión correcta, cuál es la acertada, pues eso requiere un trabajo y ver y comparar antes y después cuál es la información más fiable y todo eso. O sea, eso, aparte de encontrar la base cartográfica, que para mí, yo como geógrafo, para mí eso es un tesoro, me parece una cosa tremenda, pero el realizar después el mapa temático con todos los movimientos y eso, viendo cuál es la información fiable y cuál no, eso es un trabajo enorme y la verdad que es de resaltar, ¿no? Bueno, si queréis... Realmente lo más terrible que te puede pasar es cuando has hecho una interpretación y 8 mapas después aparece un dato en el cual te das cuenta que te has equivocado. Entonces hay que rehacer o reorganizar los 8 mapas anteriores. Sí. Ese es el momento en que dices, vamos a dejarlo por hoy y ya otro día seguiremos. Cuando tengas energía. Que... Pues si queréis no metemos ya en la operación Marker Garden. Pues Javi, ¿tú te atreves a hacer un resumen para que la gente se haga la idea de cómo fue toda la operación Marker Garden y qué resultado tuvo? Y luego ya nos metemos en los detalles de por qué qué errores se cometieron, qué supuso, y pues nos metemos más en detalles que llama la atención de la propia operación. Javi, ¿cómo podemos empezar a hacer el resumen de la operación Marker Garden? Vamos a ver, yo voy a intentar hacer un resumen sencillo porque la verdad es que la operación Marker Garden es una operación muy compleja. Vamos a ver, tenemos que intentar imaginarnos una serie de ríos, digamos de cauces fluviales, en sentido este-oeste, es decir, en sentido perpendicular a lo que va a ser el ritmo de marcha. Y un poco la idea es que, bueno, pues partiendo del extremo norte de Bélgica, las fuerzas aliadas, las fuerzas del segundo ejército británico fundamentalmente y del primer ejército paracaidista, voy a intentar citar la menor cantidad posible de unidades, que sé que a veces es un poco complicado, pues tienen que abrir un pasillo para cruzar estos cauces fluviales hasta llegar al último, que es el Bajo Rin, en la ciudad de Arce. Entonces, bueno, la planificación, bueno, la operación en sí es interesante porque consiste en que tres unidades paracaidistas grandes, tres grandes divisiones paracaidistas, caigan en tres sectores muy concretos para hacerse con los puentes, uh-huh, sobre un camino de acceso, ¿no? Y una vez los puentes controlados, pues por ese camino, por esa carretera, tiene que circular todo un cuerpo de ejército hasta afianzar la posición en Argel. Más que entrar en intenciones, que yo creo que las podemos comentar después, me centro, digamos, en lo que ocurrió. Entonces, bueno, pues los saltos tuvieron lugar el 17 de septiembre. La verdad es que fueron saltos bastante buenos. Las unidades paracaidistas aterrizaron bastante bien, bastante completas, y se pudieron organizar rápidamente. La que cae más al sur, que es la que cae más cerca de las tropas de tierra que van a avanzar por la carretera, es la 101 División Aerotransportada Americana, uh-huh, que cae pues en torno a lo que es el canal de Villemin, ¿no? El llamado canal de Villemin. Podemos Javi, podemos decir bueno, aparte estabas mencionando pues las operaciones aerotransportadas, que son las de la que sería Market, ¿no? La que mencionaríamos Market. Sí, y luego os comento un poco el nombre de la operación. Efectivamente, se llamó Market Garden porque era una operación que tenía dos componentes: el Market, que era el componente aerotransportado, es el que estoy hablando ahora, y Garden, que era el componente terrestre, es decir, eran las tropas que tenían que ir alcanzando las diferentes posiciones de los paracaidistas y, dándoles refuerzo para contener el frente y llegar hasta la ciudad de Arnhem, digamos, pasando lo que es el último puente, ¿no? Es un poco las dos operaciones complementarias o sumadas que se crearon bajo, vamos, que tuvieron nombre de Market Garden. Yo quería, para que los oyentes se sitúen, ¿cuáles eran desde Garden hasta las posiciones que iban tomando los paracaidistas, es decir, los de Market? ¿Cuáles uh-huh eran los distintos canales, todos los accidentes que tenían que ir salvando? Así se van haciendo la idea de cuáles eran las distintas barreras que tenían que pasar para llegar hasta el final y cuál era la última barrera que tenían que salvar.
Puedes decir el canal, el río o directamente los puentes, como prefieras. Sí, bueno, pues os voy comentando. Digamos... ¿Sí? Sí, bueno, sí, sí. Vamos a ver. Yo creo que tenemos tres tipos de accidentes geográficos básicos, ¿no? Tenemos el propio territorio holandés, que es muy plano y con cierta tendencia a ser pantanoso, sobre todo en la última parte. Tenemos todos los cauces fluviales que se cruzan el camino y tenemos las ciudades. Tenemos tres grandes ciudades. Uh-huh. Entonces, bueno, pues si queréis, siguiendo la ruta, sí. Siguiendo la ruta, el eso primer es. Obstáculo es la ciudad de Eindhoven. Sí. Que dará pocos problemas porque realmente al romper el frente alemán ya hay poca guarnición en esa ciudad. El primer, digamos, punto de cruce es el canal Vilhelmina del que hablaba. ¿No? Uh-huh. Que sobre todo, bueno, se intentaron tomar dos puentes, el de Best y el de Son. De hecho, el de Son lo volaron los alemanes, consiguieron volar los alemanes, hubo que construirlo. O sea, todo esto tenemos que pensar que en una sola carretera avanza todo el aparato y cuando hay un puente volado, todo el mundo se tiene que apartar para que lleguen los pontoneros. Sí. Entonces, el tema logístico es complicado. Y luego, después, tenemos el canal Willem y el río A en Wegel. No, hasta aquí sería el sector de lo que os comentaba, la 101 aerotransportada. Mm. Más adelante ya nos encontramos con el río Mosa y la ciudad de Grave. La ciudad de Grave fue otro de los puentes que estuvieron que tomar y bueno, pues dio poco problema. Tanto esta ciudad como lo que es el canal Mosa-Val, ¿no? Que es donde está, digamos, el río Val era el más ancho que había que cruzar y es donde estaba la ciudad de Nimega. Ahí sí, en Nimega va a haber una batalla urbana bastante importante, bastante interesante, para llegar hasta el puente. Es decir, bueno, luego sí, entrando un poquito más, este es el sector de la 82 aerotransportada americana. Y bueno, pues un poquito en la parte, si queréis, de los errores, pues comentamos el orden de objetivos que les habían dado y un poco las consecuencias que esto tuvo. Uh-huh. A partir del momento que se cruza el Val en Nimega, hay que pasar una zona muy pantanosa, que además se conoce como la isla de Tuve en holandés y bueno, pues sumamente compleja, que es donde los alemanes llevarán a cabo lo más fuerte de su defensa para llegar al Bajo Rin, cruzar el puente y entrar en la ciudad de Arnhem, ¿no? Que es la tercera ciudad, el tercer obstáculo ya sería el último, digamos, para lo que es la primera fase de la operación. Luego, si queréis, también hablamos de cuáles eran los objetivos de Market Garden, digamos, cuál era el plan de conjunto. Y veremos que digamos que el tomar el puente de Arnhem no era el objetivo definitivo, sino que había más detrás de ello. Uh-huh. Hemos visto cuáles eran las distintas barreras que tenían que ir saltando. Hemos visto también cuáles eran, por lo menos para Garden, o sea, para digamos el componente terrestre, cuáles fueron las resistencias y cuáles fueron los... Así, de manera general, cuáles fueron los problemas que se encontraron. Pero para Market, es decir, para las aerotransportadas, y volvemos al principio cuando estabas explicando, ¿cuáles fueron sus vicisitudes? ¿Con qué se encontraron? Pues tenemos, digamos, las tres divisiones que citaba antes, ¿no? Uh-huh. La 101 va a tener muy poquitos problemas al aterrizaje. De todos modos, en digamos los dos puentes principales, que son el de Son al sur y el de Wegel al norte, tendrá un éxito dispar, porque el de Son, como comentaba antes, lo vuelan los alemanes antes de que lleguen y bueno, pues hay que instalar un puente de fortuna. En cambio, el de Wegel lo toman sin ningún problema y bueno, pues por ahí podrá circular, no habrá demasiada complicación. La 101, donde se va a ver muy muy apretada, es en los días siguientes, cuando los alemanes lancen los contraataques, digamos, contra este dedo, ¿no? Que está, digamos, la penetración tiene la forma de un dedo. Sí. Los alemanes van a lanzar contraataques muy fuertes, entre otras con una de las brigadas Panzer, una de las recién creadas brigadas Panzer, que darán muchísimo trabajo y cortarán la carretera en varias ocasiones, creando bueno un caos logístico y de circulación espectacular. Es decir, esa carretera se va a convertir en un atasco. Va a aparecer la entrada a Madrid por la carretera de Extremadura, antes de que hubiera la radial. Sí, o la carretera de Valencia en la operación retorno. En fin. También. Es que esta la cojo menos. Bueno. Y el resto de unidades aerotransportadas, las británicas.
Bueno, nos queda bueno, la 82, digamos que siguiendo hacia el norte, nos queda la 82, que bueno, pues va a tener éxito en casi todos los puentes que tiene que tomar, tanto el de Grave como los del canal Mosaval, y va a dejar para el final el puente de Nimega. Con la consecuencia de que cuando entren en Nimega para ir hacia el puente, pues se van a encontrar con los defensores organizados esperando, y bueno, pues va a haber una batalla bastante dura dentro de la ciudad, hasta que con la llegada de refuerzos pues se consiga avanzar hacia los puentes, y sobre todo se va a hacer una operación de cruce del río en botes para llegar al otro lado y, digamos, para presionar a los alemanes por los dos lados y obligarlos a abandonar Nimega. La gran suerte es que los alemanes no serán capaces de volar el puente de Nimega y, bueno, pues podrá cruzarse. O sea, si los alemanes hubieran volado ese puente, hubiera cambiado muchísimo, muchísimo más el cariz de la batalla. Y hubiera acabado bastante antes. Y bueno, tengo entendido que en el puente de Arnhem también hubo lío, ¿no? Digamos que en Arnhem el fracaso es mucho más patente desde el primer momento. Cuando la primera división de la transporta británica cae al oeste de Arnhem, lo que sucede es que, bueno, pues tiene previstas tres rutas para entrar en la ciudad. Bueno, ante todo, su primer objetivo, la primera unidad que tiene que lanzarse hacia la ciudad es una pequeña unidad de reconocimiento que viene en planeadores y que viene con jeeps. O sea, digamos, la tecnología del asalto aéreo transportado ha mejorado muchísimo y ya, bueno, pues se cargan incluso carros de combate ligeros para este tipo de operaciones. Pero en este caso, esta unidad de reconocimiento, pues buena parte de los poquitos planeadores que se pierden son los que llevan estos jeeps, entonces sí, queda muy disminuida. Pero esta era la primera unidad que tenía que haberse lanzado por las tres rutas, digamos, para ir abriendo camino y para ir comunicando. Luego hablaremos también de otro problema muy grave que sufrieron los británicos, que fue el problema de las comunicaciones por radio. Entonces, en estas tres rutas, la única que funciona es la ruta sur, ¿no? Que es la famosa, es el segundo batallón de John Frost, que es el que llega hasta el puente y se atrinchera. Esta afirmación es un poquito injusta, porque junto con el segundo batallón conseguirá infiltrarse una compañía del tercero, pues toda una serie de servicios, el cuartel general, ingenieros, es decir, se ha atribuido al batallón de Frost la defensa del puente, pero es cierto que, bueno, pues serían el 50% de los efectivos que llegaron a concentrarse allí. Pero bueno, también es cierto que él fue el máximo jefe al mando, y bueno, pues ha quedado un poco así para la posteridad, pero creo que no hay que olvidar a combatientes de otras unidades, incluidas unidades de servicios y de municionamiento que llegaron y que estuvieron allí peleando. El caso es que cuando Frost llega y cuando los otros batallones y las otras unidades van llegando e intentan desviar su ruta para seguir la misma ruta que él, pues los alemanes ya han reaccionado, han cortado el acceso y, bueno, pues habrá unas batallas durísimas, durísimas, porque no tenemos que perder de vista que llegarán, digamos, las segundas oleadas llegarán hasta un kilómetro del puente, que no es mucha distancia, es decir, son 10 minutos andando, a paso ligero son 10 minutos. Y ahí serán donde los paren los alemanes, ¿no? Lo que es el puerto antiguo, la zona del Hospital Santa Isabel y toda esta zona. Pero están a punto de tomar contacto con la cabeza de puente de que está en la ciudad y poder reforzar. Al final fracasarán y, bueno, pues será un poco el principio del fin para la operación Market Garden, pues ahí, para la primera brigada de transportados. Digamos que el puente de Arnhem, o sea, la posición que tiene Frost ahí, donde se intenta hacer fuerte, es el punto más alejado. O sea, que tenían que ir pasando por todos los puntos anteriores y llegar hasta allí, ¿no? Exacto, exacto. O sea, que era lo más difícil de mantener. Es una batalla urbana, la de Arnhem. Es una batalla urbana. Las batallas urbanas siempre dan muchísimo protagonismo al soldado individual. O sea, los pequeños grupos no son mucho más difíciles de organizar en grandes unidades. Y bueno, pues aguantarán desde el 17 por la tarde que llegan hasta la noche del 20, si no me acuerdo mal. La madrugada del 21, que es cuando ya al final, bueno, pues ya sin munición, con su jefe herido, muy disminuidos, después de haber perdido muchas casas. Los alemanes lo que harán para expulsarlos de muchas de las casas que ocupan es incendiarlas con lanzallamas. Entonces, bueno, pues en una casa que arde se defiende uno muy mal, sobre todo porque hace mucho calor y cansa. Sí, y no se respira bien, y en fin. Desde el humo, te ciega, estas cosas. Sí, bueno, y que te quemas un poco. Y se te puede caer la casa, en fin. Y,
Y efectivamente era el último objetivo. De hecho, una de las penas de Mark Garden es que, bueno, yo sí que lo comentamos más a fondo de los errores, fue la, entre comillas, falta de mordiente de la división de guardias, que bueno, pues si hubiera sido un poquito más ágil, pues hubiera podido llegar. Porque hubo una ventana de unas pocas horas en las que se había cruzado el puente de Nimega, los defensores del puente de Argen resistían y no había alemanes en el camino. Sí. Sí. Luego lo hablaremos en los errores, porque yo considero que eso es un error imperdonable. O sea, sobre todo para el 30 cuerpo que venía de luchar en el desierto africano, o sea que no eran ninguno bisoño para hacer lo que hicieron, que luego ya se comentará posteriormente. Pues sí, bueno, pues podemos decir que el resultado final es que no, los retrasos que se producen en los distintos pasos y barreras que tienen que saltar, Garden, la operación Garden, la operación terrestre, impide ir a ayudar finalmente a las tropas aerotransportadas, por ejemplo la de Puente de Arnhem, y claro, eso da traste con la operación, sobre todo porque fue una victoria táctica de los alemanes. ¿Podemos concluir que fue una victoria táctica de los alemanes? Yo creo que sí, incluso operativa. Yo creo que el gran acierto alemán, bueno, no solo la capacidad extraordinaria que tenían para organizar grupos de combate con lo que tenían a mano, el hecho de que una unidad prácticamente en reforma se estaba reconstruyendo, como eran las dos divisiones avanzadas SS que estaban allí, que estaban muy escasas de efectivos y material, pero enseguida estas unidades, cuando llegaban al punto donde se iban a reorganizar, se organizaban en batallones, en compañías, en unidades de alarma. Y bueno, pues rápidamente eran capaces de reaccionar y de moverse hacia, prácticamente sin esperar a que les dieran órdenes, moverse hacia la batalla, ¿no? Y esto es un gran acierto. Y luego, sobre todo, el hecho que Model, que es un gran jefe, por mucho que, bueno, pues su ideología fuera, él fue claramente pro-nazi y, bueno, pues pueda ser discutirse más, pero como jefe militar y como jefe defensivo fue un gran general. Y él localizó muy rápidamente el punto focal de la batalla en Nimega. O sea, él se dio cuenta de que Arnhem era una necesitaba una defensa secundaria, y donde tenía que parar a los aliados que avanzaba el 30 cuerpo que venía desde el sur era en Nimega. Efectivamente, antes. Ahí es donde centra sus esfuerzos y donde consigue, digamos, en el tramo entre Arnhem y Nimega es donde consigue pararlos y ganar la batalla. Bueno, pues eso fue la operación Marker Garden, eso fue el relato de los hechos, pero ahora vamos a entrar en los detalles, vamos a ver cómo se gestó la operación, porque aquí hay de todo, aquí hay política, aquí no manda lo que es estrictamente militar, y hay dos cabezas que se pelean por ello. ¿Quién se atreve? ¿Hugo, te atreves o seguimos con Javi? Sí, bueno, esto ya venía de lejos, ¿no? Durante el día, la operación, el día de la operación de Normandía, ya había un poco de disputa entre ellos, pero donde se pone realmente de manifiesto es cuando se rompe el frente de Normandía y las tropas aliadas se empiezan a expandir por Francia, es cuando empiezan a surgir, pues, todas las desavenencias que había en el alto mando, y además es una trama complicada, porque estaba Eisenhower. Luego teníamos a Montgomery y a Bradley. Montgomery por el lado inglés y Bradley por el lado americano. Y a las órdenes de Bradley estaba Patton, no olvidemos. Sí, directamente ahí muchos dicen que era un, digamos, que era un pulso entre Patton y Montgomery. ¿Es cierto? Bueno, eso ya venía desde lejos. De hecho, en Sicilia fue Patton y Montgomery, y precisamente por la bofetada que pegó Patton al soldado aquel, pues lo tuvieron fuera de... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Esto lo desconozco. ¿Qué pasó? No, eso, pues en Sicilia, visitando un hospital de campaña, pues Patton le dijeron a este soldado, ¿qué le pasa? Y dice, no, nada, que tiene crisis nerviosa de combate, y le pegó una guantada y le dijo que no quería cobarde
en los hospitales al lado de los valientes heridos. Uh-huh. Y bueno, se armó la de Dios y Patton tuvo que pedirle perdón público al soldado, lo relegaron un poco. Por eso Patton es también el que dirige el ejército de goma durante la adaptación en Normandía. Y bueno, venía de lejos, ¿no? Entonces es Bradley, que era su subordinado, el que sube un escalón, se hace general de cuatro estrellas, y es Patton el que está a las órdenes de Bradley. Bueno, esto, el caso es que por ahí ya teníamos las tropas salen de Normandía en un abanico, o lo que se llama un frente ancho. Uh-huh. Que era por lo que apostaba Eisenhower. Y luego también estaba Montgomery y la otra parte importante, sobre todo del ejército del aire británica, que eran los mariscales Tedder y Harris, pues también estaban en contra de Montgomery, con lo cual ahí había como un pequeño galimatías de ego subido, de divo, de primadonna, y cada uno intentando tirar para su lado. La cuestión es que Patton está avanzando muy rápido en dirección noreste, digamos. Uh-huh. y Monty pues está avanzando en dirección norte. Y entonces Eisenhower, ante la falta de tren logístico, porque las divisiones acorazadas empezaban ya a consumir más recursos logísticos de los que la intendencia aliada era capaz de suministrar, pues, porque estaban en los puertos, pero luego había que llevarlo en las carreteras, las vías de trenes, los puentes, todo eso había sido bombardeado, y el avance aliado era tan rápido que eran incapaces de seguir su ritmo, con lo cual llega un momento en que empieza a haber problemas logísticos en el avance aliado. Y entonces aquí es cuando Monty convence a Bradley para que se haga la ofensiva en un frente estrecho. El defensor de la teoría del frente estrecho, que consistiría en unir los dos grupos de ejército, el británico y el americano, entre el paso de Calais en el flanco izquierdo y la Ardena en el flanco derecho, es decir, agrupar ahí a unas 40 divisiones, uh-huh, enfocar todo el tren logístico en un área muy concreta y avanzar hacia el norte, hacia el Ruhr, para llegar a Berlín pues en poco tiempo, porque las tropas alemanas estaban todavía en plena retirada de Normandía. Uh-huh. O sea, digamos que lo que quería hacer era concentrar tropas. Martillo y yunque. Sí, martillo y yunque. Concentrar tropas y golpear fuerte y no dispersar tanto la tropa, ¿no? Eso es, entre la Ardena y el Canal de la Mancha. Uh-huh. Y entonces Bradley le dice que está bien, que está de acuerdo con eso. Y claro, hay una descoordinación porque Eisenhower él está verdaderamente convencido, incluso el jefe de Estado Mayor de Montgomery también, están convencidos de que es mejor ir en un frente ancho. Y entonces, una vez que Bradley ha dicho que sí, luego es reconvenido por Eisenhower y tiene que decir que no, Eisenhower se tiene que desplazar a Bruselas y tiene sus más y sus menos con Montgomery en una reunión que relatan pues algunos generales que estuvieron en esa reunión, donde Eisenhower prácticamente lo tiene que reconvenir porque el otro ya se puso imposible. Uh-huh. Y total, que al final, para darle un poco de larga y dejarlo medio contento, pues Eisenhower dice que habrá durante esos días una prioridad logística. Uh-huh. Para Monty, pero en ningún momento da órdenes para que Patton pare su ofensiva. Entonces hay un pequeño malentendido. Monty se cree que ya tiene la prioridad, que Patton se va a parar y que él dispone de toda la prioridad logística, y entonces es cuando concibe esta operación, ¿no? Sí. De todas formas, Montgomery en su avance también descuida un factor esencial, que es el puerto de Amberes, el que también podremos hablar luego. El caso es que el puerto de Amberes se podría haber tomado relativamente fácil durante los primeros días, pero cuando quieren acordar, pues aunque las instalaciones portuarias estén en manos de la resistencia, todo el canal que hay hasta el mar abierto pues está dominado en sus riberas por los alemanes, con lo cual es muy difícil que los barcos entren allí, y entonces siguen con el flujo tenso logístico
que les tiene que suministrar pues desde bases lejanas que están a más de 650 kilómetros de distancia. Ahí eso es un poco donde se origina esta operación, ¿no? Luego también tenemos que tener en cuenta que se habían invertido muchos recursos en la creación de los cuerpos aerotransportados y que había unas ganas muy grandes de utilizarlos. De la primera división aerotransportada británica había hecho ya como 14 operaciones que habían sido canceladas en el momento, habían diseñado, y la última de operaciones que iban desde de conseguir dominar estuarios, atravesar canales, capturar puentes, capturar puertos, y todas al final son canceladas. Al final de todas llega una que se llama Comet, que iba a tener lugar el 11 de septiembre, conforme un poco a la idea del frente estrecho, y también consistía prácticamente en una copia de Márquez, y que consistía en tomar los puentes de Nimega, de Argen, pero es cancelada el día 11 también, y ya el día 17, como ha dicho Javier, pues ya entra Márquez y entra Garden con las fuerzas de tierra. Si queréis comentar algo más, son un poco así a grandes rasgos la génesis, ¿no? Había también un factor político que, digamos, que tanto Churchill como los americanos querían darle un poco de bolilla al ejército británico, porque no querían que quedara ahí, digamos, de manera que querían que actuara de manera activa, como había hecho en el desembarco de Normandía. ¿Hasta qué punto eso es importante, o ya se daba por sentado que iba a participar activamente en operaciones militares? Pues si queréis entro yo un poquillo. El gran problema del ejército británico y de la nación británica en 1944 es que han perdido por completo el protagonismo de la guerra. Y si en 1940, cuando Francia se rinde, pues el Reino Unido es el último resistente y son ellos los que luchan en el desierto y son los que mantienen la guerra en solitario, desde que entra Estados Unidos en guerra con los recursos ingentes de todo tipo que pueden desplegar, tanto hombres como material, como armamento, como logística, por un lado, y el hecho de que, bueno, pues la población de las Islas Británicas no da para mantener un gran ejército, y digamos que las clases movilizables para mandar a la guerra pues se están agotando. Digamos que el cruce de estos dos factores hace que los británicos vayan perdiendo importancia a gran velocidad, que a nivel político la importancia que tenían la va ocupando Stalin. La relación Unión Soviética-Estados Unidos se va reforzando un poco en detrimento de Churchill, que intenta, con su anticomunismo feroz, pues intenta meter baza, intenta meter cuña, todo lo que puede, pero claro, cada vez tiene menos fuerza de presión. Y lo que le pasa al ejército británico que desembarca en Francia es que está bajo mínimos, es decir, ya se están desmantelando unidades para mantener la fuerza de otras. De hecho, si nos fijamos en los despliegues, si alguien tiene curiosidad por ver los órdenes de batalla de las unidades británicas, verá que hay muchos batallones que no son pues el séptimo de húsares, sino el 15, por ejemplo, el 15/19 de húsares. Eso significa que se han fusionado los dos batallones de húsares para crear un batallón completo. Es decir, no hay tropas de reemplazo para mantener los batallones y se fusionan. Entonces, pues esto es un proceso que a los británicos les duele mucho, que a Montgomery, persona conocida por cierto egocentrismo, pues le duele todavía más, pero obviamente está en una situación militar en la que no se pueden permitir bajas. Entonces, de ahí que empiecen a tirar de imaginación, pero por otro lado tienen la exigencia de seguir participando en la guerra. Si nos fijamos en el 21 grupo de ejércitos, que es el que llama Montgomery, está compuesto de dos ejércitos, el primero canadiense y el segundo británico. Es decir, la mitad del protagonismo de esa fuerza se tiende a olvidarlo, pero es canadiense. O sea, ya no son británicos solo. Por mucho que sean entonces de la Commonwealth, claro. O sea, que son británicos, sí, y los otros son canadienses, no tienen nada que ver. Aunque claro, estén bajo su mando. Claro, lo que además le ha pasado a la Commonwealth es que con la entrada en guerra de Japón, pues la India ha dejado de mandar tropas, Australia ha dejado de mandar tropas, y Nueva Zelanda ha dejado de mandar tropas, entonces, por ejemplo, tiene sus propios problemas a la puerta de casa.
Claro. Entonces, bueno, pues este secano hace que por un lado no pueden, pero por otro lado exigen, ¿no? Quieren seguir teniendo protagonismo en la guerra, pues como decíais antes, pues un poco a nivel político, ¿no? Porque, hombre, después de 4 años peleando, dos de ellos prácticamente solo, pues que te roben la victoria en la parte política justo al final, pues yo entiendo que duele. Y bueno, pues ahí va a haber muchas presiones y muchas discusiones y muchas historias. Y bueno, es complicado, es complicado. Hay quien dice también que Montgomery idea este plan tan audaz, porque a mí me parece un plan audaz y bastante brillante, la verdad, fuera de otros aspectos. Pero hay quien dice que ideó este plan porque estaba empezando a coger fama de general poco echado para adelante. Sí. ¿No? De ser un poco conservador. Y claro, Patton iba a toda velocidad por un poco más al sur con su punta acorazada, y entonces él, para compensar, pues dicen que ideó este plan tan audaz. Incluso los alemanes, en su planeamiento, los estados generales, los estados mayores, pues, incluso habían previsto también que Montgomery pues se comportaría de un modo conservador, y nunca tuvieron en cuenta que fuera capaz de llevar a cabo una operación de estas características. Uh-huh. Bueno, pues si queréis podemos hablar, ya que estamos, del plan de Montgomery, como Eisenhower también, cuando se lo cuenta, pues muy entusiasta acepta, dice, oh, pues sí, cuanto antes, lo hay que ejecutarlo. A ver, ¿cómo fue el plan, Javi? Bueno, el plan de Montgomery, comentaba antes Hugo que lo idea. Yo sí quiero romper una pequeña cuña, un acontecimiento anterior, y es que el plan de Montgomery es prácticamente una reproducción del plan alemán de invasión de Holanda de 1940. Pero es cierto que, bueno, pues Montgomery lo hace sobre la carretera Indoven-Arnhem, los alemanes lo hacen más al oeste, digamos en la carretera que va desde Moerdijk hasta Rotterdam, pero la idea de lanzar una serie de grupos de paracaidistas que aseguren unos puentes para cruzar cauces de agua es la que implementan los alemanes en 1940 para entrar hasta el corazón de Holanda, y la unidad, digamos, el papel que cumple el 30 de cuerpo objeto que decíamos que era Garden, de llegar por tierra e ir conectando pues todos estos puntos, lo cumple en 1940 la novena división Panzer. Entonces, bueno, pues originalidad relativa, ¿no?, en este sentido, porque sí es cierto que bueno, pues Montgomery rehace a su interés y para sus propios objetivos, pues un plan que ya se había implementado y que de hecho ya había fracasado. Los alemanes no consiguen tomar el último puente, que es el de Rotterdam. Hay una batalla durísima en la ciudad, y si los alemanes consiguen sus objetivos al final es porque se lleva a cabo un bombardeo brutal de la ciudad de Rotterdam, y bueno, pues bajo la amenaza de que de bombardear otras ciudades consiguen la rendición holandesa. Uh-huh. Pero hay un paralelismo muy curioso entre las dos operaciones, porque las dificultades que sufren son parecidas, y sobre todo el último puente, o sea, los alemanes se ven prácticamente expulsados de Rotterdam por las fuerzas armadas holandesas, y es este bombardeo el que los salva. Uh-huh. Bombardeo sumamente polémico, porque ya se había entrado en negociaciones para rendir la ciudad, en fin, es complejo. Y de esa operación alemana también tomaron nota, para porque quedaron los aliados muy impresionados de la actuación de las fuerzas aerotransportadas de los nazis, de los alemanes, y tomaron muy buena nota, que realmente les sirvió para, por ejemplo, para el día D, para esta misma operación y otras más, ¿no? Digamos que la aparición de las fuerzas aerotransportadas en el escenario de guerra lo que hace es que crea una tercera dimensión para el combate, y ya no estamos hablando de ataques frontales o ataques por los flancos, que eran las batallas clásicas, sino que además añadimos la tercera dimensión, que es el ataque desde arriba, ¿no?, lo que se llama la envoltura vertical. Uh-huh. El ataque desde arriba, que puede ser un ataque directo o precisamente tomar la retaguardia para acercar a las tropas enemigas. Entonces, bueno, esto, claro, resulta ser una técnica interesantísima, que puede dar unos rendimientos, bueno, pues enseguida se dan cuenta los aliados de que esto puede dar muchos rendimientos, y además Churchill, cuando es expulsado de Francia el cuerpo expedicionario británico, pues quiere llevar la guerra a Europa como sea,
y es uno de los medios es poder efectuar pequeñas operaciones, ¿no?, de este estilo. Se mandará una contra un acueducto en Sicilia, creo que es en el sur de Italia, creo que es la primera que se lleva a cabo, y luego, bueno, pues hay una serie de operaciones paracaidistas que poco a poco van creciendo, se crea el regimiento paracaidista y, bueno, pues se va creando una fuerza paracaidista. Ya cuando llegan los americanos con sus medios ingentes, pues todo hay que decirlo, es decir, en 1944 la simple idea de 25.000 paracaidistas saltando sobre la retaguardia enemiga, pues crea cierta ilusión, uh-huh, indudablemente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, ya no estamos en 1940, y si ya en 1940 los holandeses, como comentaba antes, habían desplegado ciertas tropas en previsión de un asalto paracaidista, porque los paracaidistas alemanes se habían desvelado en Noruega, ya en 1944, bueno, pues el tema está más visto y bueno, pues hay otro tipo de reacción. Y, por ejemplo, las dos divisiones Panzer SS habían recibido un entrenamiento especial para combatir asaltos paracaidistas. En el momento en que se forman, la novena y la décima, digamos que estaban especialmente preparadas para este tipo de acciones. Entonces, bueno, pues ya se sabe cómo cercar este tipo de... cómo, uh-huh, contrarrestar este tipo de ofensivas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es muy, muy interesante. Y yo creo que ya volviendo al plan, yo sí hay una de las cosas que me gusta mucho comentar sobre el tema de Market Garden, y es que parece que bueno, Cornelius Ryan, que en su momento era periodista y escribió un libro muy interesante y muy bueno sobre la operación, también con los datos que tenía en su momento y con las filias y fobias que había en su momento, pues critica mucho la operación para tomar este último puente sobre el Rin. Market Garden era algo más que tomar el puente de Arnhem para entrar en la llanura alemana y atacar Berlín. Digamos que el objetivo era algo más. Si nos hacemos una mínima idea del mapa de Holanda en la época, a unos 50 kilómetros al norte de Arnhem está el Ijsselmeer, que es el mar interior holandés. Uh-huh. Perdón. Y con la llegada a esa costa se cortaba toda Holanda, quedaba separada, todo lo que es la parte de la Holanda ocupada por los alemanes quedaba separada de Alemania. Salvo un pequeño dique que cierra este mar interior por el norte, que es una carretera sobre un dique. Entonces, la posibilidad de embolsar a todo el 15º ejército alemán, que era un ejército bastante fuerte, que se había ido retirando desde Calais por la costa, y a todas las fuerzas de ocupación alemanas en Holanda, el ejército paracaidista de Student que se estaba formando, es decir, bueno, pues se podía crear una bolsa muy importante. Mm. Y de hecho, el objetivo final de Market Garden no es solo llegar a Arnhem, sino además que el 30 Cuerpo traslade tropas para cerrar este último tramo y crear esta bolsa. Es decir, se hubieran provocado unas pérdidas muy importantes en el ejército alemán. Digamos que podía haber sido una especie de embolsamiento como, vamos, devolverle el embolsamiento a los alemanes, como en Dunkerque, ¿no? Devolverle sí, la además, jugada. En proporciones de tropas similares y dominando los aliados el mar, con lo cual la evacuación no hubiera sido nada fácil. Uh-huh. Para los alemanes. Y ya hablando de, pues eso, que del objetivo final que decían que era tomar Berlín, bueno, el más conocido, ¿no? ¿Realmente eso era factible, tomar Berlín en 3-4 meses? Antes decían, antes de llegar a 1945, ¿no? O sea, sí, bueno, lo que no saben, lo que no han experimentado los aliados en 1944, o sea, si hacemos un pequeño repaso por la campaña de África, la campaña italiana, lo que no han experimentado los aliados todavía son los grandes derrumbes alemanes. Es decir, en la Unión Soviética, en el frente del este, el frente alemán se ha derrumbado varias veces. Uh-huh. y los alemanes siempre han sido capaces de reconstruirlo, y es con lo que se van a encontrar en septiembre de 1944. Es decir, este derrumbe que sufren los alemanes en Normandía, estas bajas espantosas que sufren en la bolsa de Falaise, esta retirada, vamos, a toda velocidad que llevan a cabo hacia la frontera alemana y hacia los Países Bajos, pues hace pensar a los aliados que la guerra está terminada, es decir, que los van a seguir a esta velocidad hasta Berlín y que obviamente es cuestión de elegir el camino más llano, más transitable y más fácil. Uh-huh. En este sentido, pues bueno, pues desconocen, no han experimentado, como decía antes, la capacidad que tienen los alemanes para ir creando grupos de combate, para ir cerrando puntos clave y para ir reconstruyendo un frente, que es lo que van a ejecutar. Es decir, en Holanda se encuentran con un frente ya prácticamente reconstruido, con tropas que están llegando de lugares impensables y con una defensa mucho, mucho más dura de lo que se esperaban. Eso es algo que, por ejemplo, los soviéticos pues ya han experimentado después de la operación Saturno contra, o sea, digamos, Urano para acercar Stalin, perdón,
sí, Saturno, que son las, pues, las operaciones posteriores a Stalingrado, todas las operaciones posteriores a Kursk, de las que hablábamos también en otro programa. Es decir, los soviéticos ya han experimentado esta capacidad alemana para reconstruirse. Bueno, pues a lo mejor son un poco más cuidadosos, los aliados no, y ahí se llevan una sorpresa muy importante. Bueno, pues si queréis podemos ir hablando pues de dentro de la operación Market Garden, pues algún combate, alguna situación que vosotros consideréis que sea reseñable, porque explica algunos errores, porque es una cosa clave. Sí, no, que a mí me parece que sería interesante también ir sobre algunas de las grandes polémicas que hubo en el bando aliado, porque claro, esto es una operación que es tremendamente compleja, y entonces pues ya empezaban a haber corrientes doctrinales en el seno de las Fuerzas Armadas aliadas, y entonces una de esas grandes controversias fue si se debían lanzar a los paracaidistas con luz del día o de noche. Y bueno, los que decían que había que tirarlo a la luz del día, pues estaban muy influenciados por el gran desastre que había supuesto lanzar a las tropas aerotransportadas durante el día de noche, que prácticamente las divisiones se dispersaron por toda la península de Cotentin. Y bueno, esta gente decía que los siguientes lanzamientos había que hacerlos de día, pero claro, si se hacían los lanzamientos de día, había que escoger sitio donde hacerlo, y entonces propugnan que deben estar relativamente alejados de los objetivos para no correr riesgo. Y claro, ahí volvemos a otro dilema, que es que si lanzamos a las unidades lejos de su objetivo, cuando principalmente la toma de los puentes debe hacerse con golpes de mano, tal como fue la del puente Pegasus, que fue la primera de ese estilo en el día de, pues entonces a una distancia de 10 kilómetros, aunque Javier antes ha dicho que Frost efectivamente llegó al puente, bueno, llegó al puente andando 10 kilómetros, a lo mejor si hubiera saltado 800 metros hubiera llegado al puente más que sobrado, y posiblemente se hubiera podido hacer con él entero. Y entonces, pues, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Había quien decía que de día y lejos, había quien decía que de noche y cerca, había quien decía que las grandes unidades lejos, pero que golpes de mano se debían de tirar cerca, en fin, no sé, ¿qué pensáis? Es una apuesta, ¿no? No deja de ser una apuesta, porque sí, lo tiras lejos y aseguras menos bajas, pero claro... pierdes ese factor sorpresa, ¿no? Y si lo tiras de noche o más cerca, pues te arriesgas a más pérdidas, mayor dispersión. No sé, ¿cómo lo... Javi, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que es complicado. El gran problema de los lanzamientos nocturnos, como comentaba Hugo, era el de la dispersión, sobre todo por problemas de localización del objetivo. Es decir, si no tienes... Más me parece que con ocasión de Market Garden no acompañaba la luna, es decir, no había luz lunar que pudiera ayudar, con lo cual eran noches más oscuras, y el gran problema era la localización del objetivo, ¿no? Cuando uno pues está pilotando un avión de transporte, un DC-3, un Dakota, y le están pegando pepinazos antiaéreos por la izquierda, por la derecha, y encima pues tiene que encontrar pues un río concreto con un punto de lanzamiento, pues no debe de ser fácil. Supongo que cuando pegas un golpe con el timón, pues ya el avión se va donde le da gana y pierdes las referencias, ¿no? Sobre todo en aquella época que, bueno, la navegación electrónica estaba muy poco desarrollada todavía. Sí, básicamente nada, yo creo, vamos. Había sistemas de guía. Los alemanes los habían empleado para bombardear Inglaterra, por ejemplo. Es decir, había sistemas de guía, pero bueno, era muy rudimentario. Hombre, era absolutamente rudimentario. Podemos, sí, sí. ¿Te refieres a los que llevaban los UV? Sí, por sí, ejemplo. Sí, o sea, no, y bueno, pues había una serie de balizas, es decir, los aliados instalan una serie de balizas, incluso sobre el Canal de la Mancha, que indican un rumbo, pero bueno, pues en el momento que llegas a la zona, digamos que a la velocidad a la que se mueve un avión, pues un minuto y 10 grados de desviación, pues ya estamos hablando de una distancia muy importante, ¿no?, para llegar a tierra. Entonces, digamos que no es planteable, si se quiere perfeccionar esta llegada agrupada de la unidad, que es la que le da
es la que le da eficacia, pues no es eficaz el hacer un lanzamiento nocturno. El problema del lanzamiento diurno, por otro lado, es que bueno, pues la fuerza de transporte es muy visible. Es muy visible, y uno de los grandes temores de los aliados es que en el puente del Rin, específicamente además en el puente del Rin en Arnhem, hubieran concentrado los alemanes muchísima artillería antiaérea, tanto allí como en el aeródromo de Dillen, que está hacia el norte, que no está no demasiado lejos. Entonces, claro, digamos que había un poco ese miedo a que se produjera una masacre en las fuerzas, en las unidades de transporte, que eran escasas. Es decir, los aliados no tenían, no disponían de aviones de transporte en cantidades, tenían muchísimos, pero digamos que proporcionalmente a su ejército, pues estaban bastante contaditos, y no era plan de andarlos perdiendo de forma indiscriminada. Entonces, bueno, pues un poco con lo que se encuentran es con cómo solucionar esta situación. La opción que se elige es aterrizar en la zona al oeste de Wolfis, es decir, donde se efectuaron los aterrizajes, que además tiene una segunda ventaja, y es que donde pueden saltar los paracaidistas más cerca de Arnhem, no pueden aterrizar los planeadores. O sea, no olvidemos que la primera división de transporte británica tiene una brigada paracaidista, o sea, tiene tropas paracaidistas y tiene tropas aerotransportadas que vienen en planeador. Entonces, sí. Lo que sí que no es planteable es una dispersión, es decir, de las unidades, porque bueno, pues va a ser mucho más fácil que los alemanes reaccionen, las embolsen, las bloqueen y luego las vayan eliminando poco a poco. Y si tardan una semana en acabar con con toda la división, pues si lo hubieran podido partir en pequeños grupos, pues probablemente hubiese sido un trabajo bastante más rápido. Entonces, pues es un poco la apuesta que hacen, es decir, bueno, pues vamos a saltar de día, que nos permite un reagrupamiento, vamos a saltar juntos y en una zona concreta. El gran error, bueno, el gran error, todo siendo relativo, porque siempre hay que evaluar los medios, las posibilidades, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El gran hándicap que sufrieron es que no fueron capaces de llevar a toda la fuerza paracaidista a la vez a sus objetivos. Es decir, los paracaidistas de las tres divisiones van a estar llegando durante tres días seguidos. Entonces, bueno, pues esto, primero se pierde la concentración de fuerza. La primera oleada paracaidista británica en la zona de Arnhem, si no me equivoco, pues son unos 5.000 hombres los que llegan. Es decir, no estamos hablando de cantidades enormes de tropas, y por supuesto estamos hablando pues de media división, algo menos de media división. Entonces, bueno, pues esto ya es una merma en el potencial ofensivo. Cuando al día siguiente llegan más tropas, llega la brigada aerotransportada, pues lo cierto es que los paracaidistas ya se han desgastado, que se han empleado tropas en defender los puntos de llegada, con lo cual son tropas que no han entrado en combate todavía, sino que han estado formando un perímetro. Es decir, todo esto va lastrando, va complicando, es lo que se llama el rozamiento, ¿no? Es decir, va complicando la operación. Sí, o sea, la gente se tiene que hacer la idea de que la finalidad de esos paracaidistas no era defender un punto de llegada, sino realmente tomar los puentes y defenderlos. Y si tiene que defender otro objetivo secundario, que es la llegada de los refuerzos, no sé, o sea, estás desenfocando, estás distribuyendo, estás debilitándote tu posición. Bueno, es en mi opinión es un desastre directamente, o sea, es un problema de planificación. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, una de las grandes diferencias que hay, comentaba antes la operación alemana de 1940, una de las grandes diferencias que hay es que en 1940 los alemanes, uno de sus objetivos es un aeródromo. Es un aeródromo donde en el cual se crea una auténtica cabeza de puente aerotransportada, y a través de ese aeródromo pues están llegando, ya aterrizando de forma normal y no soltando desde el aire, pues están llegando tropas, están llegando suministros, están llegando munición. Es decir, y una de las cosas que falta en la operación aliada es precisamente eso, un aeródromo. Es un aeródromo al que hubieran podido llegar muchísimas más tropas. De hecho, un dato curioso sobre la operación de Arnhem es que hay una división de infantería, la 52 Lowland, que es una división de montaña, que es aerotransportable y que en principio está asignada a la operación Market Garden. Está en Inglaterra y está preparada para embarcar, para ser transportada a la zona de Arnhem en cuanto se capturen aeródromos. Pero no hay ningún aeródromo en la lista inicial de objetivos. Entonces, bueno, pues esto, haciendo historia ficción,
si queremos, pues hubiera sido curioso que si en vez de aterrizar en Wolfisen, pues se hubieran atrevido a enfrentarse a la FLAC que había en el aeródromo de Dillon y hubieran aterrizado en esa zona. Es decir, y se hubiera peleado ese aeródromo para transportar durante la batalla la división Lowland, porque sí es cierto que los aliados tenían el control prácticamente absoluto del aire, allí donde lo querían tener. Cuando no estaban, pues bueno, los alemanes aprovechaban para darse un garbeo y mirar un poco a ver y sacar un par de aviones por aquello de que había que asomar las alas. Pero bueno, cuando los aliados se centraban en una zona concreta, el aire era suyo. Entonces, bueno, pues hubiera sido, supongo que también es difícil, bueno, es fácil hablar esto, supongo que habría puesto una serie de problemas. De hecho, una de las cosas que se plantean es mandar las tres oleadas de tropas el mismo día. Y el que se niega es el jefe del grupo de transporte americano, que viene a alegar que no tiene personal de tierra suficiente como para revisar, mantener, poner en orden los aviones en tan poco tiempo. Es decir, que eso, que vuelvan los aviones de transporte, se vuelvan a cargar y vuelvan a salir, y así hacer las tres oleadas el mismo día, pues no tiene personal para mantenerlos, no puede hacerlo. ¿No? Entonces, bueno, pues no hay que olvidar que, como comentaba Hugo, que se habían preparado muchísimas operaciones aerotransportadas, planificado muchísimas operaciones aerotransportadas previas, ninguna se había implementado, pero que la operación de Arnhem prácticamente se planifica y se ejecuta en 7-10 días. Entonces, bueno, 7-10 días, concentrar los efectivos, organizarlo todo y montarlo y prepararlo, pues no es fácil. No es fácil, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues que traigan más personal de tierra. Y dice, ya, pero hay que sacar, ¿de dónde se saca? Claro. Había otra cuestión que a mí me llamó bastante la atención, que era que el avance de lo que sería la operación Garden, o sea, el avance terrestre, con las unidades blindadas, se hacía, por como dijiste anteriormente, por una carretera, una sola carretera que era... Bueno, era una autopista, pero vamos, que la convirtió en una carretera de un solo sentido. El asunto es que parece ser que el ejército holandés, o por lo menos se menciona en un libro de, creo que se llama Puentes Lejanos, sobre el que está basada la famosa película de Puentes Lejanos, que por cierto, Castellano Carde, en Twitter, @ Castellano Carde, la recomienda vivamente. En ese libro sobre el que está basado la película, viene a decir que los holandeses, o sea, las academias militares, proponían un ataque sobre Arnhem, y todos los que atacaban por la carretera suspendían, o sea, vamos, que les daban suspenso directamente porque era muy fácil de neutralizar ese tipo de avance. Sí, creo recordar que es Cornelius Ryan el que comenta la anécdota en su libro. Yo la primera cortapisa que pondría a esa afirmación es que estamos hablando de ejercicios previos a la guerra, si no me equivoco, y bueno, las técnicas han cambiado, es decir, no había unas fuerzas paracaidistas como la GM-944, no hay unos blindados como los GM-944, no hay unos medios logísticos como los GM-944, es decir, estamos hablando de otro nivel de guerra. Sí es cierto que esa carretera, bueno, todo tráfico orientado por una sola carretera es complejo, ¿no? Comentábamos antes que si las unidades de pontoneros tenían que avanzar, pues prácticamente las unidades blindadas de cabeza se tenían que apartar para dejarles paso, es decir, hay un problema de espacio, hay un problema de logística, es decir, los tanques, los carros de combate beben gasolina como si fueran vampiros, eso no tiene caballos, lo que tiene son vampiros, sí. Chupan como monstruos. Y bueno, pues toda esa gasolina tiene que estar llegando al frente de forma continua para reabastecerlos y que puedan seguir avanzando. Entonces, obviamente avanzar por una sola carretera es una pesadilla logística. Además, esa carretera tenía tramos en que, bueno, pues como el terreno holandés es muy llano y en algunas partes tiende a empantanarse, pues tenía tramos elevados, lo cual hacía que hubiera muy poca posibilidad de ocultarse. Entonces, pues bueno, los alemanes lo que hacían era metían dos pepinazos al tanque de cabeza y ya bloqueaban el paso. O sea, ya ahora había que ver avanzar, empujar el tanque a la cuneta, a ser posible esperar primero a que los que había dentro se bajaran, por aquello que a uno le sienta muy mal que le tiren a la cuneta. Y bueno, pues era un tema, era sumamente complejo. ¿Se podía hacer? Bueno, lo cierto es que el día 20 los carros de combate británicos están combatiendo en Nimega. Es decir, están llegando a Nimega, con lo cual se podía hacer. De hecho, se hizo. Sí es cierto que luego los alemanes van a actuar mucho, van a cortar la carretera. Bueno, pues una batalla difícil,
toda la batalla es difícil, es decir, no ha lugar a pensar que esto, bueno, vamos a hacer un paseo militar y vamos a llegar en dos días. Había un poquillo de ello en los aliados, pero bueno, como comentaba antes, no habían experimentado todavía la capacidad de recuperación de las Fuerzas Armadas alemanas, y sí había un poquillo de idea de que, bueno, pues esto va a salir como la seda y no va a haber demasiado problema y no nos vamos a encontrar con mucha resistencia. Se la encontraron. Entonces, bueno, pues esa carretera es compleja, no me parece del todo descabellado, sobre todo empleando paracaidistas para, bueno, pues para contener los flancos, es decir, no está avanzando solo el 30 cuerpo de ejército, sino que ya hay tres divisiones que están desplegadas sobre el terreno por otra vía. Y bueno, pues tres divisiones es una fuerza considerable. También es verdad que se contaba con un control aéreo, digamos del espacio aéreo, y una capacidad de la fuerza aérea táctica que va a ser irregular por mal tiempo en Inglaterra y por niebla en los aeródromos en Bélgica. Entonces esto sí es verdad que va a hacer que el apoyo aéreo pues no sea todo lo bueno que se quiera, y va a permitir que los alemanes bueno, pues aprovechen mucho de esta circunstancia para lanzar sus ataques sin tanto miedo a ser machacados desde el aire, ¿no? Entonces, bueno, era un plan viable, y de hecho era un plan viable, o sea, llegaron las fuerzas aliadas, llegaron lo suficientemente cerca de Arnhem como para hacer un intento de evacuar, y de hecho conseguir evacuar a casi todos los paracaidistas británicos supervivientes, que no fueron muchos, hay que decirlo, se perdieron más de las tres cuartas partes de la división, pero bueno, se consigue evacuar a buena parte del resto, es decir, tan descabellado no era. Y esto es, pues estamos hablando del 17 al 25, estamos hablando de una semana, un poquito más de 8 días. Entonces, bueno, era relativamente factible. Es verdad que tuvieron golpes de suerte, los alemanes no consiguieron volar el puente de Nimega, tuvieron golpes de mala suerte, porque es verdad que el hecho, por ejemplo, de que el batallón Kraft esté desplegado en la zona del Hotel Hartenstein y haciendo maniobras, es decir, muy cerca de la zona de aterrizaje de los paracaidistas británicos, y muy rápidamente se van a organizar para bloquear el paso de dos de las carreteras, pues bueno, pues fue un golpe de mala suerte, entre comillas. ¿No? Porque, digo entre comillas, porque entonces al batallón Kraft, que estaba acantonado en Arnhem, se lo hubieran encontrado allí. Pero bueno, ya hubieran tenido más espacio para desplegarse, bueno, hubiera cambiado mucho la batalla. Pero bueno, la realidad es que no era un plan descabellado, y bueno, pues ningún plan, por perfecto que sea, pues se resiste al brutal choque con la realidad, como dijo más de un militar, frase que se atribuye a bastantes generales. Y sí, bueno, pues es un poco con lo que se enfrentaron, ¿no? Hablabas antes, pero yo creo que podría haber sido bastante peor, ¿eh? Porque es que la maniobra era tan evidente, o sea, el enlace terrestre que tenía que pasar por una sola carretera y que todo el mundo sabía que tenía que pasar por allí. La gran suerte, para mí, vamos, creo yo, es que los alemanes estaban tan disminuidos en sus recursos que, aunque todavía tenían 88, no tenían tractores para manejar los 88. Y entonces tenían que llegar por la carretera, y normalmente lo que hacían era apostar los 88 relativamente cerca de la carretera, y solo tenían pues unos pocos disparos antes de que pudieran ser neutralizados. Con lo cual, la fuerza ofensiva alemana pues estaba prácticamente reducida a la nada. Si los alemanes llegan a tener tractores para poder mover por el campo los 88, yo creo que el 30 cuerpo de ejército no pase de allí en bastante tiempo, porque pensemos que pasar iban a pasar. La gran cuestión era que tenían que pasar antes de 24 horas, que era cuando claro, estaba la ventana abierta. Y entonces, si realmente hubieran dispuesto los alemanes de tractores para mover por el campo las piezas de 88 milímetros, yo creo que no, que el 30 cuerpo no se hubiera quedado empantanado en la carretera al principio. Hay un tema que hemos mencionado antes y ya viene a colación de lo que acabas de decir tú, que tenía que llegar en un tiempo limitado, y ya desde van pasando barreras, pero lo van haciendo cada vez, o sea, se va acumulando el retraso, ¿no? Y cuando pasan el puente de Nimega, creo que llevan un retraso de 36 horas, creo que es así. Y antes has mencionado tú que ocurrió algo con una unidad blindada, que además era una unidad curtida y veterana, que directamente ya lo digo yo, hace noche cuando se estaban partiendo la cara
en Arnhem los paracaidistas. Sí, bueno, yo creo una de las grandes características, curiosamente, está en muchos testimonios de soldados alemanes, es que la gran ventaja del frente occidental es que era un frente de 16 horas. O sea, a diferencia del frente del este, que era 24 horas, el frente occidental, pues los aliados tenían tendencia a reducir las operaciones durante la noche, a reducir, se hacían, se combatía durante la noche y había operaciones nocturnas, pero sí es cierto que, bueno, pues el ritmo bajaba. Y esto los soldados alemanes pues lo agradecían mucho y tenían después una de las razones por las cuales el frente occidental les gustaba mucho más que el oriental. Uh-huh. Entonces, de hecho, durante la operación de Arnhem, el 30 Cuerpo, es decir, la división de guardias, que es la que va en vanguardia, para en varias ocasiones, es decir, para el sur de Eindhoven la primera noche, digamos que van parando a lo largo de las noches. También es verdad que una división blindada tiene que parar para reabastecerse. Es decir, llenar de gasolina un tanque en marcha es una operación que yo sepa no se llegó a intentar nunca, pero hubiera tenido su gracia. Entonces, bueno, hay que parar, hay que reabastecer, hay que mantener mecánicamente los vehículos, y no es fácil. Y es verdad que durante su avance la división de guardias va a tener que estar mandando unidades adelante y atrás para controlar diferentes intentos alemanes de cortar la carretera. Es decir, cuando llega el día 20, después de 3 días de combate, es una división cansada. Es verdad que es una división que cruza el puente de Nimega cansada. En ese sentido es muy interesante el libro de Tankman, porque cuenta lo que era la jornada de un carrista, porque claro, un carrista que está combatiendo 16 horas, le quedan 8 para reabastecer su tanque, limpiarlo, mantenerlo, arreglarlo y dormir pues un par de horas o 3 antes de que le toque volver a levantarse, volverse a subir al tanque y venga a tirar para adelante. No, entonces, bueno, no es fácil, es decir, es verdad que, bueno, después de 3 días de acción continua, porque aunque no estén combatiendo de forma continua, sí es cierto que están constantemente moviéndose, pues ya no tiene el mismo punch, ¿no?, la unidad. Pero sí es verdad que el día 20 por la noche se abre una ventana terrible, terrible, porque ahí los aliados pierden su gran oportunidad. O sea, ahí falta un oficial que sea capaz de evaluar la situación y decir, señores, esta noche no se duerme. Esta noche tenemos que seguir adelante porque el 20 de noviembre en la carretera entre Nimega y Arnhem no hay tropas alemanas, algún grupúsculo, pero vamos, no hay una defensa alemana capaz de parar la división de guardias, y en el puente de Arnhem la cabeza del segundo batallón, el batallón de Frost, está rindiendo sus últimas horas de combate. Entonces ahí hubo una ventana de unas pocas horas nocturnas en las cuales a lo mejor tenía que haber aparecido un oficial que había dicho tumba abierta, tiramos para adelante, un poco al estilo de como hacían los oficiales alemanes en los primeros años de la Blitzkrieg, es decir, señores, tiramos para adelante. ¿Que hay un obstáculo en la carretera? Pues los 3 primeros vehículos se dan la porra, pararemos, lo quitaremos y seguiremos tirando para adelante. No, un poco falla eso. También es verdad que en la cabeza del puente de Arnhem hay un gran problema con las comunicaciones radiofónicas. Es decir, los equipos de radio con los que van al combate los paracaidistas británicos no tienen alcance suficiente para comunicarse entre ellos, y los de gran alcance se pierden en las primeras horas de combate. Entonces también es cierto que este oficial no tiene modo de saber cuál es la situación real en el puente de Arnhem y en la cabeza de puente en la zona donde está el resto de la primera división aerotransportada, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que bueno, cuando estás hablando de la vida de tus hombres y de la integridad de tu unidad, pues cuesta tomar una decisión sin tener una información segura. Es decir, bueno, si yo sé que están disparando sus últimas balas en el puente de Arnhem, pues me puedo arriesgar a lanzar a mi unidad hacia adelante a tumba abierta y ya veremos qué es lo que pasa. Uh-huh. Pero si no tengo esa información, claro, pues a lo mejor ya es más complicado, ¿no? Y que a lo mejor ya los habían liquidado, es que no se sabe nada, o sea, tienen más posibilidad de resistencia, es decir, no están tan agobiados y bueno, pues podemos llegar mañana por la mañana tranquilamente. Uh-huh. Claro, no sabían nada. Pero claro, a todo lo pasado desde el punto de vista del historiador, todo pues muy fácil. Que hay una ventana importantísima. Claro. Hay una serie de problemas que eran tácticos, que fueron errores tácticos. Podemos mencionar que este es un error táctico, pero otros que son estratégicos. ¿Podemos mencionar sucintamente así cuáles son los errores tácticos y luego pasamos a lo gordo, que son los estratégicos, que ahí damos palos, repartimos tortas para todos?
Hombre, desde el punto de vista táctico, bueno, hemos comentado esta ventana, hemos hablado también de lo que fue el problema de no mandar a todas las tropas en una sola vez, todas las tropas aerotransportadas. Hay otro problema, sí, lo adelantábamos antes un poquillo, ¿no? Es el tema de la 82 aerotransportada. Es decir, a la 82 división aerotransportada americana, que es la que tiene que tomar el puente de Nimega, y los puentes del puente de Grave y los puentes sobre el canal Mosaval, se le dan tres objetivos en este orden. Primero, asegurar los saltos de Grosbeck. Es su zona de aterrizaje, sí es cierto que es una posición dominante y que además al este de esos saltos está Alemania. Bueno, ya es territorio alemán. Uh-huh. Y bueno, pues se espera que venga una reacción bastante fuerte por ese lado. Los alemanes sean capaces de concentrar allí tropas importantes. Uh-huh. O sea, que ese es su primer objetivo. Podemos decir que ahí los aliados vieron una amenaza y dijeron, este alto lo tenemos que defender. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues es también el punto de entrada de sus refuerzos y sus suministros. Uh-huh. Lo curioso es que el segundo objetivo que se les da es el puente de Grave y el del canal Mosaval. Los cuatro puentes sobre el canal Mosaval, que a lo mejor eran cursos de agua más estrechos, más fáciles de vadear, de cruzar con equipos con ingenieros de pontoneros, y se podían haber dejado para como tercer objetivo, porque el que se elige como tercer objetivo es el gran puente son los dos grandes puentes, el de carretera y el del ferrocarril de Nimega. Y ahí es donde sí se comete un error a nivel operativo y a nivel táctico importantísimo, porque es la defensa de Nimega y la defensa de esos puentes lo que va a retrasar, ya va a pegar el primer retraso y va a permitir que la décima división Panzer SS, que está cruzando el Bajo Rin por Pannerden, a través de un ferry, pueda hacer cruzar tropas suficientes como para a primera hora del día 21, o sea, justo son los que cierran esa ventana de la que hablábamos antes, bloquear el camino a Arnhem ya definitivamente. Entonces este es un fallo importante, es decir, probablemente la 82 aerotransportada tenía que haberse lanzado hacia el puente de Nimega, si no como primer objetivo, sí como segundo, incluso tal vez haber intentado encerrarse en la ciudad de Nimega para bloquear aquello y aguantar. Ya hemos hablado un poquito del tema, bueno, la primera división aerotransportada, ya hemos hablado un poco del problema de las radios. Otro de los problemas causado por las radios es que el jefe divisionario, el general Urquhart, va a desaparecer. Es decir, durante los momentos cruciales de la batalla, Urquhart no está en contacto con su cuartel general y su jefe de brigada, además, ha designado como segundo jefe de la división para tomar el mando en caso de que falte él a un jefe de brigada que tiene menos antigüedad. Entonces, bueno, pues ahí va a haber una serie de rencillas entre los jefes de brigada que no son demasiado elegantes, la verdad. Y bueno, pues esto va a complicar las operaciones, ¿no? Un poco por entrar también un poco en por abundar en el tema de las radios, que me lo estaba dejando en el tintero. El gran problema a nivel táctico de la falta de funcionamiento de las radios es que las unidades aerotransportadas británicas no van a ser capaces de comunicar entre ellas para coordinar sus ataques. Es decir, en los ataques para llegar hacia Arnhem, para llegar al puente, primero, el batallón de Frost no es capaz de avisar de que ha encontrado una ruta, y cuando se descubre este acontecimiento, pues ya los alemanes están reaccionando mucho más deprisa, los otros batallones están trabados en combate, hay que sacarlos del combate, mandarlos hacia el sur, y de hecho veremos cómo se repiten batallas, es decir, un batallón entra por una calle para llegar hacia Arnhem, es masacrado, y una hora después otro batallón coge el mismo camino porque no ha sido capaz de averiguar lo que le ha pasado al batallón de delante, entonces consideran que el batallón que iba delante pues sigue progresando y ellos lo están siguiendo sin más. Claro. Y se van a encontrar con los alemanes de morros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta falta de comunicación va a ser gravosísima para los británicos. Es decir, esto es un error grave porque se parte de la base, o así lo analizaron posteriormente. Se había partido de la base de que la división aerotransportada británica no se iba a separar tanto y no iba a necesitar un alcance tan grande en sus comunicaciones por radio. Uh-huh. Y yo quería hacer una pregunta de Mónica García, @remora, con H al final. Dice, hola, ¿no fue en Market Garden donde un Morser, un obús mecanizado, ¿no? Creo que es así, me corregís. Destruyó 5 Sherman de un solo disparo. Lo leí hace tiempo y no estoy segura. ¿Qué me podéis decir de todo esto? Es un poco raro, ¿no?
Bueno, es, la verdad es que es una noticia curiosa, ¿no? El Morser, digamos, Morser es una de las definiciones alemanas para el obús. Sobre todo, bueno, pues utilizaban obuses de 210 milímetros y de mayor tonelaje, es decir, el Karl, estos grandes cañones alemanes de 600 milímetros están clasificados como Morser. No me suena que hubiera un cañón gigante en la zona de Market Garden. Y en cuanto al hecho de que un obús de 210 milímetros pues pudiera caer en una zona de concentración o lo suficientemente cerca como para averiar, no creo que hiciera impacto en los 5. Pero bueno, es posible, raro, sorprendente. Pero bueno, todo es posible que sea un como decía el otro, una entre un millón. Uh-huh. Y ya hablando de los... pues esto es una cosa rara, ¿no? Y hablando de los de las defensas alemanas y todo eso, ¿los alemanes sabían de la operación, de la inminente operación aliada? ¿Qué defensas tenían los alemanes ahí? ¿Cómo se organizaron los famosos Kampfgruppe? Hugo, tú de esto tienes buena información. Pues la verdad es que cuando se desata la operación Market Garden, Holanda era un coladero absoluto. Incluso antes de Market Garden, cuando se iba a llevar a cabo la operación Comet, que es la justo la anterior y una copia de Market, había una sola división alemana y además de calidad discutible defendiendo 80 kilómetros de frente. Uh-huh. Imaginaros ya de por sí los Países Bajos, la anchura que tienen. Pues imaginaros a una sola división cubriendo un frente de 80 kilómetros y grandes cantidades de soldados alemanes en retirada caótica, viniendo desde Francia, que de unidades dispersas que venían huyendo todavía desde de la bolsa de Falaise. Uh-huh. Ese era el panorama justo al principio. En el interior, cuando los paracaidistas saltan sobre su objetivo, no hay nada. Hay simplemente tropas de intendencia y tropas que se están concentrando para ser reequipadas y reorganizadas. Y es la mala suerte de que las dos divisiones Panzer-SS las concentran precisamente allí al lado de Argen para reequiparlas. Uh-huh. O sea, pero por pura casualidad. No tiene, por nada que ver, sí, sí. No tiene nada que ver que hubieran capturado gente de espías dobles ni que tuvieran información de... Nada, toda la prioridad alemana estaba en establecer rápidamente una línea de defensa en los Países Bajos. Uh-huh. De hecho, o sea, al general Student, se le encarga que organice el primer ejército paracaidista, el primer Fallschirmjäger. No sé hablar alemán, pero bueno, imaginaros la desesperación alemana cuando se plantean hacer un ejército solo de paracaidistas, ¿no? Entonces, pues claro, ponen al pobre Student a recoger gente de Alemania y de los países ocupados, pues escuelas de suboficiales, escuelas de oficiales. Claro, la gente que ve allí aprendiendo eran ya soldados veteranos curtidos que estaban haciendo sus cursos de suboficial o de oficial, y pues toda esta gente rápidamente establecen una línea de frente que luego será la que imposibilite al 30 cuerpo la progresión. O sea, ahí se perdió un tiempo preciosísimo en evitar que se formara ese frente. Luego en el interior los alemanes tienen una capacidad de reacción impresionante y con todo lo que tienen a mano van creando pequeños grupos que se llaman Kampfgruppe al mando pues de un capitán o de un mayor o de un, no creo que más no hubo, teniente coronel si acaso, luego Javier que me rectifique, y son unos grupos de tamaño relativamente pequeño pero con una flexibilidad impresionante, que son capaces de moverse, de maniobrar en los alrededores de Argen, son capaces de molestar el segundo sarto de la primera división aerotransportada británica. Hay fotos que están publicadas en Nunca Nieva en Septiembre de Ediciones Platea, en la que se ve a soldados alemanes con la MG-42 disparando al aire, no, claro, en un ángulo tan grande que tienen que apoyarlas sobre 3 o 4 cajas porque están disparando al aire a los paracaidistas que están cayendo.
Es decir, la verdad es que ahí hay una cantidad de frentes difusos y de unidades que van y vienen. Hay una unidad, recuerdo, que se desplaza en bicicleta. Requisan unas bicicletas y hacen el trayecto Argen-Nimega o algo así, creo recordar. Sí, la verdad es que tuvo bastante mérito la organización alemana con los recursos que tenían disponibles. Pues yo creo que sí, la verdad es que muy es meritorio. Un tema muy, muy interesante. Sobre todo, yo creo que es el paradigma de la organización, digamos, de la capacidad de reacción alemana, está en Argen y se nota muchísimo. El tema del Kampfgruppe, pues como comentabas muy bien, lo que pasa es que el Kampfgruppe alemán, digamos, todo más o menos literal, el grupo de combate, y los hacían de todos los tamaños, es decir, hacían Kampfgruppe con Kampfgruppe. O sea, de hecho, la organización alemana en torno a Argen, pues está el grupo de combate de Bontetau al oeste, el de Spindler, que será el de la novena Panzer SS al este, y están compuestos de multitud de subgrupos, los cuales se componen también de subgrupos. Es decir, son capaces de organizar estructuras de mando muy rápidamente y es muy, muy meritorio, porque yo creo que es una de sus grandes bazas competitivas y una de las grandes razones de su éxito en esta campaña. Uh-huh. Entonces, bueno, insisto, digamos, la contrapartida que tiene para el interesado en el tema y para el historiador es que la organización es tan compleja que hay muchas versiones diferentes sobre quién estaba subordinado a quién, quién pertenecía a qué unidad. Bueno, es complejísimo, complejísimo, y hay muchas divergencias en este aspecto. Uh-huh. No, pero bueno, y volviendo un poco al tema de la novena y décima SS, yo creo que otro de los temas polémicos e interesantes que hay sobre la batalla de Argen es si los aliados sabían que estaban allí estas unidades que se lanzó a los paracaidistas. Hay un par de lanzas que sí quiero romper a favor del plan aliado. Para empezar, sí es cierto que los aliados sabían que había carros de combate alemanes en la zona, es decir, porque bueno, el reconocimiento aéreo los había fotografiado, Ultra, es decir, el sistema de descodificación de las comunidades de las comunicaciones alemanas había dado el aviso, y también la resistencia holandesa había informado de que bueno, pues que estas divisiones estaban ahí. ¿Cuál es el problema? Pues cada una de estas fuentes tiene un problema. Desde el punto el problema de Ultra es que era una información que circulaba muy poco. El gran miedo de Ultra era que los alemanes descubrieran su existencia, y entonces lo que eran los informes eran para un personal muy restringido, y a nivel más bajo de mando pues se les daban unas orientaciones genéricas, ¿no? Dicen, pues esto podría pasar o esto no sería buena idea, pero no se les daba información concreta. Entonces, claro, en el proceso de planificación, pues digamos que esta fuente se ve mal empleada por este factor. Con respecto al reconocimiento aéreo, pues efectivamente hay fotos de carros de combate. Vamos a distinguir un poquito carros de combate y blindados, porque también hay fotos de blindados, pero sobre todo hay fotos de carros de combate, y surge cierta preocupación, pero no se fotografían 50 o 100 carros de combate. Es decir, el hecho de fotografiar carros de combate no indica necesariamente cuántos hay en el sector. Pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 50, y a lo mejor es un poco irracional pues volver a cancelar una operación porque se han fotografiado algunos carros de combate, ¿no? Entonces ahí pues quedaba un margen de duda. Y en cuanto a la resistencia holandesa, pues la resistencia holandesa había dado muchísimos problemas a los británicos, a los americanos. Había resultado un poquito menos fiable, menos organizada, habían perdido muchos agentes a manos de agentes dobles que estaban infiltrados en la resistencia holandesa, y digamos que estaba clasificada como poco fiable. Entonces, digamos que las tres fuentes de información que hay sobre la presencia de blindados alemanes en cerca de Argen, pues no son lo suficientemente pesadas como para que se decida cancelar la operación. Uh-huh. A esto hay que añadir que los carros de combate alemanes de la novena y décima división Panzer SS no intervienen en Argen. Es decir, los carros de combate a los que se enfrentan los paracaidistas británicos vienen de otro sitio, son el Kampfgruppe Knaust, que es una escuela de entrenamiento, son la 224 compañía, que son carros franceses reconvertidos a carros lanzallamas, y hacia el final de la batalla es una compañía de la 506 unidad acorazada pesada, equipada con Tigres 2. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, todos los carros de combate alemanes que había en la zona de Argen
son enviados por el ferry de Panerden que comentaba antes hacia Nimega, con lo cual no se puede achacar la derrota de los paracaidistas británicos ante la presencia de estos carros. Y los blindados, que sí hay blindados alemanes que combaten contra los británicos, pues bueno, ya son un blanco, son un objetivo más blando, son un objetivo más fácil de destruir, y de hecho la prueba es lo que le pasa al grupo, al Kampfgruppe Grabner, sí, al grupo de reconocimiento de la novena SS en el puente de Arnhem, que son, intentan cruzar de sur a norte para romper la posición británica y son literalmente masacrados sobre la rampa del puente. Pues sí, precisamente la acción que tiene lugar sobre el puente está magistralmente rodada en la película de Un puente lejano, que es una película que la verdad es que hace describe bastante bien todos los acontecimientos de la batalla, pero especialmente este combate sobre el puente pues lo aborda. Precisamente yo tenía por aquí también un otro hecho que pasó en otro puente, en uno de los cuatro puentes del río Wall, que conquista la 101 americana, y resulta que conquistan el puente, conquistan los dos lados del puente, pero el puente sigue estando bajo el dominio de la artillería alemana, y entonces claro, era un peligro mortal cruzarlo, y entonces cuando entraba una de las entradas del puente había un cartel muy grande que ponía "cruzad rápido". Y luego, si lograbas llegar al otro lado, había otro cartel que decía "Jesucristo es el Salvador". Sí, sentido del humor seguían teniendo, ¿eh? Sí, sobre todo con los Jeep, porque como ha comentado antes Javier, ya eran capaces de llevar Jeep en los planeadores, que por cierto, los pilotos odiaban tener que arrastrar un planeador, tenían verdadero pánico, porque si la velocidad de crucero normal de un Dakota C-47 es de unos 150 millas por hora, cuando está arrastrando un planeador disminuye a unas 90 millas por hora, con lo cual si ya de por sí los pilotos le tenían mucho miedo a las operaciones diurnas por la artillería antiaérea, pues sí. Si encima ven reducida la velocidad casi la mitad, pues imaginaros que el resquemor era bastante grande. Incluso con determinadas velocidades del viento había momentos en que los aviones podían entrar en barrena, perder sustentación. Sí, o sí. Los frenaban los planeadores. Vaya, cierto, ¿sabéis, panorama. ¿Sabéis de dónde viene el origen de la palabra Jeep? Pues no. Pues Jeep es la pronunciación inglesa de las palabras GP. GP. GP, que significa General Purpose. Es decir, para todo. Todo terreno. Sí, General Purpose. Es para todo. Sirve sí, para todo. Es chica para todo. Sí. Bueno, no nos acostaremos sin saber una cosa más. Tenías otra anécdota sobre un personaje, ¿no? Sí, bueno, es que hay una leyenda urbana bastante extendida que dice que Model, que era el mariscal alemán que mandó esta batalla, que era un experto de la guerra defensiva, como bien ha dicho antes Javier, pues que tenía su estado mayor en un hotel y que cuando empezaron a caer los paracaidistas justo en las inmediaciones, pues que salió corriendo y dejó, vamos, salió corriendo, dice la leyenda que estaba comiendo con su estado mayor y que salió corriendo y dejó la mesa puesta, ¿no? Y nada, solamente para decir que es una leyenda urbana, es mentira. Model, pues evidentemente vio que estaba cayendo una división entera en los alrededores de su estado mayor y prudentemente eligió otro sitio donde colocarse, donde ponerlo, pero vamos, se fueron con toda la tranquilidad del mundo. Sí, la escena en la que Model, creo que es el Model que dice que vienen a por él, es uno de los errores de la película. Por otro lado, muy muy buena, muy interesante, desde la película del libro de Ryan. Uh-huh. En ese sentido, bueno, hablando de todos los personajes que casi nos dejamos en el tintero, es el general Sosabowski, su brigada polaca, que bueno, pues tenía que haber saltado en apoyo de la primera división aerotransportada británica, y primero se va a retrasar varios días con respecto al tercer día, que es cuando tiene que llegar, debido al mal tiempo en Inglaterra,
y cuando por fin se organiza el salto, pues la verdad es que ya la aeroportuaria británica ha fracasado, y lo que se decide es hacerla saltar sobre Driel, que es en la orilla sur del río, justo al otro lado de donde se han concentrado los británicos para resistir. Esta unidad va a tener, la verdad es que el salto sobre Driel va a ser un acierto, porque va a evitar que los alemanes cierren ese lado, y entonces cuando bueno, aparte del hecho de que algunos grupos de polacos cruzarán en botes de goma hacia el norte y combatirán en el perímetro, permitirá que cuando la 43 División de Infantería, la División Wessex, que es la que va a llegar al sur del río y la que va a ayudar a la evacuación de la división aerotransportada o de lo que queda de ella, digamos que pueda avanzar ya con un parapeto, con una fuerza de defensa que son los polacos, que evitan que los alemanes cierren ese último acceso y se establezcan en una posición fuerte. Entonces, bueno, pues, es un acierto. O sea, se barajaron muchas posibilidades para esa unidad, inclusive la de acercarla al grupo de Frost, o sea, hacerla aterrizar al sur del puente de Arnhem. Pero bueno, pues al final se va a decidir hacerla saltar ahí, y fue uno de los aciertos, lo digo por no dejarnos a esta unidad, que la verdad es que además los pobres polacos en 1944 sabían que ya tenían bastante claro que su país iba a acabar en manos de la Unión Soviética, y aún así siguieron combatiendo valientemente cuando razones morales tenían para haber mandado a los británicos a los aliados occidentales en general a cierto sitio. Sí, a tomar viento. Literalmente. Bueno, pues si quieres, Javi, ya te doy el pie para que concluyas, para que hagas tus conclusiones finales. Si nos hemos dejado con el tintero, si hay algún error estratégico que nos hayamos dejado o algo, pues es el momento de hacerlo ahora mismo. Sí, hombre, yo te agradezco el pie, pero prefiero hablar, porque es que luego no sé qué hacer con él. Dicho esto, la verdad es que la operación de Arnhem tiene mucha polémica. Bueno, tiene mucha polémica primero porque su principal promotor, que fue Montgomery, era un personaje con un carácter bastante difícil, por decirlo suavemente, y bueno, pues mucha gente, entre comillas, estuvo encantado de verlo fracasar, y bueno, pues a nivel de historiadores y a nivel de tertulias, pues siempre se ha comentado mucho este fracaso, ¿no? Si sirvió de algo, no sirvió de algo. Lo cierto es que si yo, por romper un poco una lanza en sentido contrario, si comparamos lo que se esperaba conseguir con esta operación que hemos comentado ya antes, pues, cortar Holanda, liberar Holanda, acabar con el 15 ejército alemán, abrir el último obstáculo antes de la llenura de Alemania, con lo que en realidad se arriesgó, se perdió, que fue la primera división aerotransportada británica, pues es una batalla mucho menos costosa que otras que llevarán a cabo los aliados y que no recibirá tanta crítica. O sea, pues así hablando, se me ocurre la batalla del bosque de Hürgen, donde los americanos se van a dejar dos divisiones de infantería que van a tener que ser retiradas del frente para ser reconstruidas por completo, o digamos la resistencia en lo que es Alsacia contra la operación Nordwind alemana. La ofensiva de las Ardenas en menor medida, porque bueno, también van a ser bajas importantes, pero ahí sí es cierto que bueno, quienes dictan los acontecimientos son los alemanes, pero el contraataque contra esta última operación en Alsacia de los alemanes pues va a ser durísimo, va a tener también muchas bajas, y parece que hay mucha menos crítica, ¿no? Entonces, para puras ganancias territoriales. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido sí hay que romper una lanza en favor de Market Garden. Una operación interesante, imaginativa, y que de haber salido bien, yo creo que hubiera entrado en los anales de la historia como una de las grandes batallas exitosas y uno de los grandes logros de los aliados. Lo único es que, bueno, pues hubo un puente que se resistió. Bueno, pues si queréis finalizamos ya este programa sobre la operación Market Garden, y antes de finalizar pues recomendar el libro de mapas sobre la operación que con tanto esfuerzo habéis hecho, tanto para obtener la base cartográfica de aquellos años de 1943, como el cotejar, comparar la información y filtrarla y elegir cuál era la más fiable y ponerla cronológicamente sobre los mapas, lo cual es un trabajo ímprobo. Sí,
puntualizar que estamos haciendo, estamos. Sí, sí, pero vamos, que, no, lo, que queda, lo pueden comprobar porque está en GEM, en la sección de proyectos, ¿no? Si me equivoco me corregís, pero está en la sección de proyectos de GEM.es, o sea, GEHM.es, ahí lo pueden encontrar en la sección de proyectos y ver cómo va el asunto, ¿no? Yo he tenido alguno de esos mapas en mis manos y realmente, vamos, a mí me parecen extraordinarios. ¿Qué más podemos decir? ¿Algo queréis añadir para concluir? Sí, yo tengo por aquí, si me permitís, tengo por aquí una frase de que dijo ya con posterioridad el príncipe Bernardo de Holanda, uh-huh. Que dijo: mi país no podrá permitirse nunca más el lujo de otro éxito de Montgomery. Sí. Le tenían inquina al pobre, sí, hombre. Sí, la verdad es que sí es cierto que los holandeses se vieron liberados y se llevaron una sorpresa muy dura. La represión alemana en estos últimos meses de la guerra fue brutal. O sea, los holandeses, a raíz de la operación Market Garden, se veían ya liberados. Sí. Y bueno, pues salieron a la calle, festejaron en exceso. Claro. Hubo una represión. Holanda fue durísimo los últimos meses de la guerra. Pues eso parecía, esa frase me ha recordado un poquito aquella de Pirro, ¿no? O sea, es un poco del estilo. Una victoria más como esta y tendré que rendirme o algo así. Y no vamos a casa. Sí, no vamos a casa. Y bueno, ahora tenemos a Javier Ribelles de Nobilis.es y de la editorial Platea, que como todas las semanas o cuando podemos coincidir, pues nos recomienda la bibliografía sobre el tema que hablamos y en este caso nos va a recomendar bibliografía sobre la operación Market Garden. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Pues, ¿qué nos podéis recomendar desde Nobilis? Bueno, pues como siempre traemos tres recomendaciones, en este caso sobre la batalla de Market Garden. Vamos a empezar con el gran clasicazo de todos los tiempos, tanto por el libro en sí como porque fue llevado también al cine y se ha convertido un poco en el libro clásico sobre el tema, que es Un puente lejano, de Cornelius Ryan. Uh-huh. Un libro muy bueno por todo lo que aporta. Es el típico libro que está escrito casi de forma novelada para que todo el mundo se pueda acercar perfectamente a los hechos históricos. Y bueno, también fue llevado al cine, que se convirtió en un clasicazo también, en una película de estas que sí. Todo el mundo tiene que tener en su puente en lejano, su colección. Puente lejano, como hemos indicado antes, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, esto además es un libro que es lo editó aquí en España Inédita, pero luego ha salido en las típicas colecciones estas que han habido en los últimos tiempos de coleccionables semanales de RBA, de grandes batallas y demás. O sea que es un libro muy asequible que se puede encontrar sin ningún problema. Sí. Luego traemos de la editorial Ariel, de la colección Grandes Batallas, pero de Ariel, no de estas de kiosco, Argen, de Joy Clark. Cruzando el Ring, 1944-1945, es un libro, digamos que no profundiza mucho, es un libro generalista para todo el que quiera acercarse a esta batalla, que sin entrar muy a detalle a nivel de unidades tipo batallón o muy específicas, pero bueno, se centra en la batalla de Argen desde el punto de vista más bien aliado, uh-huh. Y bueno, como libro, pues ahí está también. Y luego ya por último, pues traemos la salida este año al mercado en España de otro clasicazo, uno de los libros también de referencia, sobre todo en el ámbito de estudios de historia militar, como es Nunca Nieva en Septiembre, de Robert Kersom, que es creo que es el único libro que analiza en profundidad la batalla de Market Garden desde el punto de vista alemán, exclusivamente desde el punto de vista alemán, atacando fuentes primarias, tanto entrevistas como diarios, reportes de operaciones, reconstruye toda la batalla a nivel de Kampfgruppe,
cómo se constituyó todo, vamos, absolutamente a nivel de detalle, desde el punto de vista alemán. Y bueno, el libro lleva también muchos mapas, lleva croquis y 8 mapas a color. Y sí, nada, es un libro fundamental para entender la batalla desde el otro punto de vista. Es que para entender la batalla hay que entender los dos lados, eso está clarísimo. Sí. Bueno, pues Esas son las 3 recomendaciones de esta semana. Pues te damos las gracias por ello, Javi, y ya nos vemos para la próxima. Venga. Muy bien. Muchas gracias, Javi. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Ahora te despido yo primero, Hugo, porque pues como el protagonista que ha llevado el peso de esto ha sido don Javier Beramendi, pues lo despido el último. Arroba Hugo Acanete en Twitter. Lo podéis encontrar también en el grupo de estudios de historia militar gem.es. Buenas noches, Hugo. Buenas noches y como siempre un placer, Goyo. Nada, hombre, un placer. El placer es mío, sin duda alguna. Y a Javier Beramendi, pues nuestro auténtico experto, bueno, casi en casi todo, es un Jeep. sin duda alguna. Es un Jeep. Eso no sé cómo tomármelo, pero voy a pensar y mañana hablamos. Vale. Un GP. Un GP, eso. Javier Beramendi, Tam Beramendi en Twitter, lo podéis encontrar ahí, y en grupo de estudios de historia militar, gem.es. A nosotros nos podéis encontrar también en histocast.com, en arroba histocast y en la página de Facebook. Y sin más, pues nos despedimos. Me despido yo, que sé, Goyix, y ala, venga, vamos a despedirnos todos. Muchas felicidades a los frikis que hayan llegado hasta aquí. si han llegado en Jeep, mucho hasta mejor. La siguiente. Venga, Semper Fidelis.